El caso de Agustín, que él se había ido de vacaciones a la casa de la abuela y en el Zoom de la municipalidad del pueblo de Rolón La Pampa, él fue ese cumpleaños, se festejaban dos cumpleaños. En la tanda que había, no había mayores, había más o menos entre 50, 70 chicos, calculan. Y la mayoría eran todos menores. La hipótesis nuestra, que es más o menos que coincide como coincide el fiscal, que Agustín corrió al baño y la puerta estaba loca, la del baño, o sea, no tenía picaporte, estaba rota. Y se vaciaron cuatro matafuegos dentro del salón. O sea que alguien activó los cuatro matafuegos. En eso alguien agarró otro matafuego y corrió al baño con Agustín. La hipótesis nuestra es que le atrabaron, alguien le sostuvo la puerta y el otro le activó el matafuego. O Es decir, que sea, el que quedó atrapado dentro del baño. claro, él quedó atrapado dentro del baño. O sea, pudo haber salido, sí, porque la puerta era loca, no estaba rota, era un antibaño. Y bueno, él no pudo salir porque alguien le trabó la puerta y le activaron ese matafuego de 10 kilos. Él ahí no tuvo muchos minutos para respirar, o sea, el humo mismo lo asfixió, cerró los pulmones. Y bueno, falleció en el baño. Roxana, ¿ustedes consideran que fue una travesura de un grupo de jóvenes que no tenían un adulto a cargo, que se fue de las manos o alguna intención que han logrado recabar en cuanto a Eso es lo que testimonios? se está investigando, si fue, si lo hicieron por travesura o por lo que haya sido, no importa, porque eran mayores de 21 años. Estos chicos, los acusados, o sea, los culposos, sospechosos, ¿Ustedes los tienen identificados? están identificados, trabajan en la municipalidad de Rolón, o sea, son mayores de 21 años. Roxana, ¿la causa no avanza porque hay mucho silencio? Hay mucho silencio, mucho pacto. Obviamente que bueno, que al trabajar se tardó un poco, se limpiaron evidencias, que el salón lo entregaron limpio, ya cuando vino el fiscal ya la mayoría ya estaba todo acomodado. El lugar tendría que haber sido vallado, no sé si por falta de experiencia o por esto o por aquello, porque limpiar el salón y entregarlo ya estaba limpio. Pruebas hay, pruebas tenemos. Testimonios. Los testimonios y la policía, que bueno, en su momento actuó y sacó foto de todo. Pero bueno, hasta ahora tenemos eso. Y bueno, sí, necesitamos algunos testigos más que son, obviamente son menores y tienen miedo.